Bienvenidos muchachos a un capítulo más de TIFF. Estamos justo donde dejamos el capítulo pasado. Acabamos de coger la llave que se encuentra acá. Aquí hay una llave roja. Por acá sé que se puede subir. Eso. Listo. Vamos a ver qué nos espera en este capítulo. Vamos a revisar todas las habitaciones a ver qué nos encontramos. Revisar acá. Esto es lo que me han parecido raro, ¿sí? Acá aparecen las manos de un coleccionable. Acá dice: no olvidemos, sin embargo, que el cuidar de los enfermos mentales tiene su precio. Debemos pagarlo con atenciones, paciencia y sangre, porque es de nuestra sangre de la que provienen esas pobres criaturas, y es a nosotros que den sus peculiares sentimientos. Tomemos de ejemplo el maestro ladrones sigilosos, el cual tantos dicen ser en esos tiempos de aflicción. Es un hombre al que tienta en extremo lo que no le pertenece, un deseo descarriado de ver el mundo en un orden en el cual no para. Bueno, entienden lo que digo. Si ven, acá no aparece nada, y ahora miren esto. Voy a aparecer. Si ven esas ondulaciones, es lo que ha estado haciendo el sonido todo este tiempo. Acá al lado también. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Por suerte, siempre es el mismo recorrido.
Acá los dolores de cabeza están empeorando. Algunos días apenas puedo ver directamente. Debería estar documentando los síntomas, pero a veces se vienen y se van tan rápido que no sé seguro si los estoy sintiendo o no. Lo único que puedo distinguir es que parecen acrecentarse cuando estoy cerca de los pacientes del doctor Huntleff. Pero eso debería ser imposible. Puede que sea fatiga mental de hacer oídos sordos a todos esos gritos. Juraría que la atmósfera aposta cuando sabe que es mi turno. Ah, incluso la tormenta aposta cuando sabe que es mi turno. Supongo que debería añadir la paranoia a la lista de síntomas. Querida Elisa, yo sé lo que opinas de mí, pero eso no desacredita el trabajo que hago aquí. Con independencia de tus apasiones personales, de tus aprensiones personales, yo obtengo resultados. No se puede decir lo mismo de los cariños que se dan en los pabellones normales. ¿Cuántos pacientes has curado en el último mes? ¿En el último año? Si tu trabajo de doctora te parece demasiado agobiante, quizás deberías pensar en otra profesión. Dicen que la Casa de las Flores busca gente, doctor Hunt. Qué directo, justo donde duele. Vengo de allá, así que vamos para allá.
Estos cierres son como los del varón. ¿Qué habrá en este manicomio que sea tan importante para él? He puesto la llave del pabellón de mujeres en mi escritorio, en el pabellón de hombres. El bailarín fue visto escabulléndose para robar y atormentar al lingüista. Si la necesitáis, que no deberéis venir a verme cuando esté de servicio, doctor Selma. En serio que este coso me da mal rollo. Bueno, ¿qué tengo que hacer acá? Sí, Rick. Parece muy conveniente. Vean que este juego parezca muy lineal. Le da bastante libertad a uno. Historia 2. A través de la lente de la experiencia de quien esto escribe, exploraremos el más misterioso de los lugares, el manicomio de Moria, al que algunos llaman el patio de recreo del charlatán, y los más educados, lugar de curación. La impresión del niño y el varón es que esta casa de reposo podría ser una fuente de gran creatividad e ingresos para la gente a la que le sirve. Ok. Vaya, ¿qué tenemos aquí? Revise esto. Qué horror. ¿Qué me hago encima, güey? Estamos por acá abajo. ¿Qué más?
sea, yo quiero terminar este capítulo lo más rápido posible. O sea, si por mí fuera, me iría solo al punto principal, pero es que no sé, no es la gracia. Tetera de oro, creo que es eso. Política sobre el material de escritura. El material de escritura solo debe usarse bajo supervisión estricta. El material de escritura solo debe proporcionarse cuando el paciente sea capaz de expresar un objetivo claro. Los pacientes no se les puede dar plumas con puntas de metal. Expresarse no es una forma válida de terapia cognitiva. Ok. Voces. Las voces van ganando en intensidad. Cada vez que me acerco a ella, empiezan a gritar. Las manos me tiemblan tanto que no puedo ni formar ni firmar el registro. ¿Qué voy a hacer? Mi cabello, mis uñas, mis dientes. Es como si se descompusiera. No puedo volver a bajar ahí. No puedo seguir haciendo esto. El doctor Stegman lo entenderá. Se lo explicaré. Y seguro que me volverán a trasladar a la ciudad. Todo va a salir. ¿Quién sabe? Yo creo que esa enfermera está igual que nosotros ahorita. Listo, ya. Uy. Tenemos compañía, muchachos. Nada, se me fue. Doctor Sternman, Huntley se ha enterado de la pequeña bronca que ustedes tuvieron, que usted tuvo anoche en el comedor. No deje de regodearse y provocarse diciendo que es muy pronto
que muy pronto tendrá autoridad sobre el paciente de número 18, debido a su negligencia profesional. No me sorprendería que lo probara primero con la 79. No le pierda de vista, está demasiado emocionado por echarle el guante encima a un nuevo sujeto de pruebas, H. Entonces, maniquis, ¿qué, güey? Entonces, está mirando hacia afuera. Uy. La pelota que cayó ahorita. Ah, mirarla acá. Actividades. Revista de las tres sátiras. La elección de la dama, una ópera, una opereta en cinco partes, música. Ok, bueno, eso no tiene nada. Puede que haya algún informe médico o algo similar que me diga algo más. Lecciones para recuperar la salud mental. Repetir las cosas es un balbuceo para las mentes afligidas. La tranquilidad facilita la curación. El ruido es enemigo del bienestar. La obediencia es la primera señal de recuperación. ¿Cómo hacemos esto?
sí, tal estás. ¡No puede quedarse aquí! ¡Es muy peligroso! Mal rollo. Tratamiento con frío y calor. La melancolía es el síntoma de que más informan los cuidadores en la actualidad y para el cual hay remedio tan sencillo como eficaz. Requiere de la aplicación de un calor extremo en las zonas del cuerpo que, al tacto, puedan dar la sensación de ser húmedas y pegajosas. En cuanto a las zonas más secas de la piel, donde uno puede encontrar un vigor impropio de la carne mortal, la repetida inmersión del paciente en un recipiente que contenga agua fría, con cuanto menos a 8 grados por encima del punto de congelación, puede arrancar esa parte del cuerpo la obstinación que aflige a su dueño. No me quería subir tanto, pero bueno. A ver, notas de la periodista. Paciente 14, el guardia. Se le pilló mirando por las ventanas y siguiendo a desconocidos. Se le trata con confinamiento en solitario. Paciente 53, el panadero. Admitió por tener la piel caliente. Sometido a terapia. Vea pues. Paciente 63, la bailarina. Es una asesina que atormenta a la paciente 79. Desvergonzadamente promiscua. Sesiones regulares con Holmfred. Tratamiento desconocido. Paciente 31, el archivista, impulso incontrolable de robar. Electroterapia ocasional. Paciente 22, padre, Luque, considerado muy peligroso, relacionado con el mecenas, quién sabe. Es el mayor secreto de la puerta. El mayor secreto después de la 18. Tengo que averiguar más.
que se cierra para que quiera salir y que cerrar. Este charco de sangre es la válvula que abrimos al principio, que está frente a las escaleras. Hay otra forma de llegar. Me asusté. Y la quise intentar. Enfermedad de Huntress. Turlov. El doctor Huntress parece haber caído con un achaque de la espalda fulminante. Tiene problemas para mantenerse de pie y realizar sus operaciones. Me ha pedido que lo examine, pero me temo que no he podido encontrar nada raro. Obviamente me ha dicho que yo era un fiasco y se ha ido dando zapatazos, enojado, por lo que me he olvidado de mencionarle que se está quedando calvo por la parte de la nuca o que la pierna izquierda se le está torciendo a medida que camina. Puedo sugerirle que se aplique sus propias técnicas de electroterapia. Seguro que sus pacientes estarían más que contentos de aplicarles ellos mismos el tratamiento. La paciente número 18 es una criatura extraordinaria. Cuando no está sedada, grita con miles de voces y forcejea con tanta violencia que tenemos que triplicar sus ataduras. La frase que más repite cuando grita es para que alguien despierte, pero no está muy claro de quién habla. He hecho que lleven al paciente 22 al dispensario varias veces para ver cómo se relaciona. Él no la toca. Se vuelve violento cuando los apartamos de su presencia. Solo me cabe esperar que Nortres me permita probar una nueva técnica de experimentación muy pronto. De hecho, he hecho que fabriquen el artilugio especialmente para este cometido. Y sería una lástima que dejáramos que se oxidara solo porque Elías no puede soportar un poco de sangre. Ok, la paciente 18 es Erin.
Supongo que nos estaba diciendo a nosotros que despertáramos o algo así. Pues eso es lo que podemos intuir con todas las visiones que hemos tenido y todo no eso. No le va a llevar nadie su vino a Edwina. Lleva mucho esperando. Podría haberles dicho que eras problemática. Ok, me temo que voy a confirmar la pregunta. Así es, la paciente número 18 va a someterse al procedimiento en la habitación 3F. Diría que esa puerta de horrores se había cerrado hace muchos años. La paciente ha sido clasificada para experimentación selecta, por órdenes del mismísimo varón Nocris. Es la última vez que firmo para que un paciente vaya a ese lugar. Necesitan médicos, no carniceros. Huntfrist se encargará de ella en todos los aspectos. Me da pena la chica. Turlop, ojalá encuentre la paz en algún rincón de su locura. Enfermera Aubrey. Los nombres. ¿Pero no. ¿Qué has hecho? Muéstramelo. Que nota sobre los pacientes. La paciente 79 experimenta delirios crecientes de demonios por los rincones. Se recomienda terapia cognitiva con el doctor Stedman para calmarla. Paciente se ha vuelto a encontrar al paciente abriendo agujeros en las paredes. Se le amonesta y se le traslada a 7M. Para evitar residencias se recomienda no suministrarle tenedores ni cuchillos durante las comidas. Se traslada al paciente de 49 a la 3M, de 3M a la 4M. La falta de cadencia del ruido está perturbando al paciente 16 y haciéndole gritar en intervalos regulares. La paciente 78 sigue insistiendo que su presencia es accidental y que está cuerda. Se recomienda lobotomizarla. Si persiste sus delirios, el paciente 45 es la prueba de que el procedimiento es un éxito enorme. El doctor Funtrit sigue delirando y creyéndose que tiene jurisdicción en todo el manicomio. Se recomienda que se le quite la nariz del ombligo y deje de sugerir lobotomías en el registro diario de la oficina. Ok. Todos los pacientes están mostrando una agresividad creciente últimamente. El año pasado tuvimos incidentes similares cuando la paciente 18 estaba en aislamiento central, pero cesaron cuando la llevamos al reformatorio. Aún así, los comportamientos que se están dando ahora muestran similitudes preocupantes. La paciente 82 ha llegado a gruñirme cuando le he llevado la comida esta mañana. No debería permitirse que una niña hiciera esos ruidos. Lo único que podemos hacer es seguir prestándoles las atenciones que necesitan. Yo no seré responsable de enviar más pacientes al matadero de Humphreys, enfermera. Bueno, por lo menos acá, en este manicomio, había alguien que tenía como un poquito de conciencia. Aún así, el manicomio de Moria no está exento de problemas.
Batido por el jardín de los vientos costeros, tiene una atmósfera melancólica y acosada que no es común en los edificios ubicados en la ciudad. Ni quiere corrientes de aire ni otros aditamentos. El personal que lo atiende es cortés y jovial, pese a las condiciones en las que se encuentra, por lo que no son dignos de elogio. No obstante, lo más asombroso es el suelo fértil de la isla del psiquiátrico, en el que han sembrado varias flores silvestres que ya no son habituales en los entornos más civilizados a los que nos hemos acostumbrado. Historia 3. Desciende la zona de tratamientos. Al continuar desde aquí implica aceptar un contrato de confidencialidad. Las técnicas experimentales siguen siendo propiedad de sus respectivos creadores. Todo el que se descubra copiando el uso de esas técnicas será considerado culpable de traición según la ley de medicina de ta ta ta. ¡Me caigo! ¡Garrett! ¡Tome la garra! Ok. Bueno, creo que esto ya es zona de no regreso. Así que me parece buen momento para dejar el capítulo acá. Dejarlo con esta vista casi arriba. Y que esa sea la miniatura que tengo en el mapa. Ojalá se pudiera quitar. Bueno, pues sería todo por el capítulo de hoy. Ya sabes, si les gustó, denle like, compártanlo y suscríbanse para que esta comunidad vaya creciendo más y más. No siendo más, bye.